Otro lateral se va a practicar de nuevo para Boca. Franco Sosa nuevamente encargado de efectivizarlo. Como en la cancha, en su paladar puede haber cambios. Americano Manón, pruébelo. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Sale Boca desde una esquina de la cancha. En cada esquina y en cada shopping, Sportline, todo para vivir el deporte. Y va para Ledesma, Ledesma, tiro para Sánchez Miño, pica Silva. Sánchez Miño al arco, golazo. Silva a la izquierda, el pibe dijo Masí, yo le pego al arco, sacó un remate, arrastrón a los 14 minutos del segundo tiempo y la pelota se le coló a Champagne abajo, contra la base del caño izquierdo, un balazo de estas características, esquinado, arrastrón con veneno, dificultoso para los arqueros, solo un balazo así podía desatar un partido trabado, luchado, friccionado, jugando con muchísima enjundia a los dos equipos, Sánchez Miño y un tremendo remate que le permite a Boca seguir en lo alto del campeonato y doblegar a San Lorenzo. Boca 1, San Lorenzo nada. Activistas en la cabina, Tigre Lanús se va a venir y al unísono con Arsenal Racing, con Eduardo Caim y Néstor Centra, allí en Sarandí, donde Basile confirma o no confirma, Joaquín. Todavía no pega, Germán. Sabemos que afuera del banco quedaron Caballero y Agüed. Todavía no tenemos los titulares, aunque me parece que el equipo que te di es el que va a jugar. ¿A dónde está el equipo de memoria, no? Lo estamos buscando. ¿A dónde? Y bueno, es cierto, lo está buscando el equipo de memoria cuando lo encuentre. ¿Dónde fue a parar? Ahí está Eduardo Caimi, listo para relatar con el doctor Centra, para comentar. Se viene el Arsenal y Racing junto a Tigre Lanús con Muñoz y Sassi. El que se viene es Boca. Gana 1-0 y lo quiere liquidar, pero está el Pochi, va para Rivero. Centro, está De Silva, no. De Silva, no. Llegó Mouche, se acomodó, no tiene ángulo, se cae Champagne, el gol de Mouche. Se tira el arquero Mouche al arco, gol de Boca. El diablo Mouche y una endiablada jugada por la izquierda cuando le llegó la pelota en forma de centro que Silva no pudo conectar. El diablo Mouche se fue al final de la cancha, enganchó el arquero. Champagne se tiraba y se tiraba, abría las piernas, abría las manos, se estiraba los brazos para tapar cuanto resquicio pudiera generar con amagues y con cintura de goma el diablo Mouche, hasta que un lugar encontró después de desparramar al arquero. Sacó un violento remate que se metió en el medio del arco y en la parte alta. 42 minutos, Boca no liquida, Boca líder, Boca 2, San Lorenzo nada. Demasiado premio para Boca el 2-0, como demasiado premio la victoria. No hizo mucho Boca para ganar el partido, o hizo lo necesario. No ha colaborado San Lorenzo porque no hubo errores, simplemente fue un acierto en el contraataque de Boca, que no hace más que exponer sus grandes virtudes. Un equipo que marca en el medio, está muy seguro en el fondo, una defensa que funciona, un arquero que no se equivoca. Y bueno, cuando no está Blandi, está Šitanić, si no está Šitanić, aparece Mouche, si no Sánchez Miño, siempre hay alguien para marcar el gol. En un partido muy parejo, muy cerrado, Boca lo hace sencillo, lo hace simple, lo hace contundente, gana 2-0. Esto es ESPN Radio en Rivadavia. Segundo de Mouche en el torneo, el anterior a Olimpo, tiene 9 goles en primera.